Atrapallo es una comuna de Italia en la provincia de Génova y la sexta comuna más populosa de la Liguria, contando con una población de 32.000 habitantes, más una superficie de 33,8 kilómetros cuadrados y altura media de 3 metros sobre el nivel del mar. Rapallo comenzó a poblarse alrededor del año 700 a.C. por etruscos y griegos, pero su fundación como núcleo urbano se dio en el año 643, cuando el rey Rotari, soberano de Longobardi, creó un destacamento militar para su defensa. Rapallo se encuentra en la parte occidental del Golfo de Tigulio, entre varios esteros que recorren el territorio, y su clima es templado con temperaturas medias anuales de 15 grados centígrados, siendo más cálido entre los meses de junio y agosto. A la ciudad se le asignó en el año 2006 la bandera azul por la calidad de los servicios del puerto turístico, que brinda buena parte de los ingresos a la ciudad, seguido por los servicios privados, comercio local y los bienes raíces. La ciudad tiene un carácter aristocrático, típico de la Riviera, con grandes vías y hoteles construidos a partir del siglo XIX, y un centro antiguo que ha conservado el aspecto marinero, con calles estrechas y empinadas, repletas de tiendas y locales. Rapallo es en la actualidad un centro turístico internacional, con hermosas playas, elegantes hoteles, centros de congresos, dos puertos turísticos, un campo de golf de nivel profesional y numerosas instalaciones deportivas. En el centro merecen una visita el castillo sobre el mar, construido en 1550 por los genoveses, y la iglesia de los santos Gervasio y Protasio, así como el Museo del Encaje, que muestra más de 1400 encajes y bordados de puntilla. Imperdible en Rapallo es abordar su teleférico hasta las montañas que le rodean y visitar el santuario de Nuestra Señora de Montalegro, en cuyo interior esconde pinturas bizantinas y decorados de mármol y oro que datan del siglo XVII. A pesar de la afluencia turística, Rapallo respira tranquilidad y es ideal para caminar entre sus tiendas y restaurantes que ofrecen la línea culinaria de la Liguria, con mariscos, pescados, pesto, pasta y el tradicional vino de la zona. Por su ambiente propio de la Riviera italiana, su agradable clima y su bonita arquitectura, la ciudad de Rapallo es un destino que merece conocerse en Italia.
el video, por favor, da pulgar arriba. Comparte este video con todos tus amigos y visita mis listas de reproducción. Ah, y también visita mi canal secundario y únete a la familia de Claymore Sunshine Alchemist. Este contenido te va a encantar. Los links estarán en la descripción. ¡Ojalá te muera! Ha dicho, haz lo que puedas. ¡Qué majo! Te ha hablado Crónica de Diamante y te deseo buen día, tarde o noche.